Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es realmente una alegría para nosotros poder estar compartiendo este concierto con ustedes después de estos años que pasamos, en los cuales se hizo muy difícil para los músicos el hecho de no poder estar en la actividad. La pandemia fue realmente algo muy duro para nosotros, tuvimos que interrumpir nuestras actividades por un año y todo el 2020 y el 2021 comenzar tímidamente con grupos más chicos, siempre teniendo mucho cuidado. Así que realmente después de 2 años y medio sin dar un concierto entre paredes o bajo techo, ya que hicimos algunas presentaciones al aire libre, es una alegría inmensa poder hacerlo en este lugar donde siempre nos sentimos en casa. El programa que elegimos para hoy está dedicado a las comedias musicales. Como podrán ver, vamos a hablar un poquito más de eso. Comenzamos con una selección, los momentos más importantes de un musical que se llama Chess, ajedrez. Y quizás algunos hayan podido notar que los compositores son los dos integrantes masculinos del grupo ABBA, que junto con otros, bueno, un letrista, decidieron inventar esta historia, una historia de amor en torno al ajedrez y una competencia que se plantea entre un americano y un ruso, y después el ruso se termina enamorando del amante del americano, pasan un montón de cosas. Pero básicamente cada una de las selecciones que vamos a tocar hoy cuenta una pequeña historia musical, y la que vamos a tocar a continuación viene de un musical que se llama Little Night Music, que es el mismo título que toma una serenata de Mozart, en el castellano se lo suele llamar Pequeña Serenata Nocturna, y lo que hace es narrar la historia de varias parejas. De este musical, en lugar de hacer una selección de varios números, vamos a hacer directamente un número, que es como la canción más conocida, que se llama Sending the Clowns. Y en este caso vamos a hacerlo con un solista, que va a ser el cornu, Agustino Iori. Thank you.
El musical que viene a continuación es un, fue bastante controvertido en su momento. Es una adaptación libre de los evangelios que hizo Andrew Lloyd Webber, donde narra los últimos 7 días en la vida de Jesús de Nazaret, pero desde el punto de vista de Judas Iscariote. Bueno, hay un montón de exageraciones y cosas que no están en los textos, que es más bien fantasía, pero bueno, lo narra como una especie de ofuscamiento que tiene el discípulo por encontrarse en una contradicción política y personal con su con Jesús. Y bueno, es como también bastante particular porque a pesar de transcurrir en una época antigua, empieza como a introducir un montón de elementos anacrónicos como para hacerlo un poco más contemporáneo, y es una ópera rock. Vamos a hacer entonces una selección de Jesucristo Superstar. Thank you.
continuación vamos a tocar nuevamente una selección, sino solo un tema, y en este caso es un musical un poco más bizarro, el Shop of Horrors, que en Argentina se llamó La Tiendita del Horror. Cuenta la historia de una persona que trabaja en una tienda de plantas y se encuentra con una planta extraterrestre a la cual empieza a alimentar a base de seres humanos porque le gusta la sangre. Una cosa así como bastante exótica, pero particularmente es interesante porque el compositor Alan Menken es un gran compositor de musicales que después hizo, por ejemplo, la música de La Bella y la Bestia o de Aladdin de Disney. De este musical vamos a tocar el tema principal, que se llama Suddenly Seymour, de repente Seymour. Thank you.
actuación, es probablemente uno de los más conocidos del género. West Side Story, o en español Amor sin Barreras. La mayoría de estas producciones, si bien originalmente fueron concebidos como musicales, quizás muchos de ustedes los conozcan porque después se hicieron películas. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora cuando terminemos este tema. Es como una versión libre de Romeo y Julieta, que narra Bernstein, pero que sucede en un barrio de Nueva York y hay un enfrentamiento entre dos pandillas y una persona de una pandilla se enamora de la hermana del jefe de la otra y ahí transcurre la historia, esta historia de amor no, como no permitido. La música particularmente es muy conocida y tiene mucho que ver con lo que es el género en sí, porque hay como una especie de quiebre en un momento en el cual uno empieza a preguntarse cuándo deja de ser ópera, cuándo pasa a ser musical, y es como bastante interesante, ahora un ratito les voy a contar. Y este tema que vamos a tocar, así como muchos otros de los que estamos tocando esta noche, fue arreglado por un músico de grupo que lamentablemente hoy no pudo estar, pero no quiero dejar de nombrarlo, que es el profesor Eduardo López. Entonces, una selección de Amor sin Barreras de Leonard Bernstein. Thank you.
placer volver a tocar después de tanto tiempo. Y realmente, desde el punto de vista del músico, más allá de que uno estudie y se prepara un montón, puede preparar muchas cosas. Si no está el canal de transmisión con el público, realmente para nosotros es algo que falta y lo que hacemos pasa a tener sentido. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a aprovechar este momento, ya que venimos tocando como bastante música seguida y esta última particularmente es un poco pesada y para nuestros instrumentos se hace bastante complejo el hecho de estar tocando tanto tiempo seguido sin parar. Para contarles un poquito esto que les decía sobre el tema del género que abordamos hoy, que quizás para muchos es un género un poco extraño o no tan habitual, la comedia musical, como se la suele llamar en Argentina, o musical directamente después, es el término que se adoptó en inglés, es un género que ha coexistido con otros géneros similares, como por ejemplo la ópera, como les decía antes. En general, la diferencia principal tiene que ver con que en la comedia musical el texto y la música suelen estar balanceados. Hay partes de texto hablado, actuación, y otras que tienen que ver con música. Y además se suma de una forma muy presente el tema de la danza. Además de estas características principales, más allá de que hay excepciones, porque hay óperas que incorporan un poco de danza o que tienen también partes habladas o recitativos, otra característica que tiene este género es el hecho de que la música toma muchos elementos de la música popular del lugar donde fue escrita, como pueden escuchar, lo que estamos intentando hacer. Y también otra característica es que siempre se canta en el idioma del lugar donde se está tocando. Los polos principales de la comedia musical son Broadway en Estados Unidos o West End en Londres, pero muchísimas de las obras que hemos tocado, como por ejemplo esta última, Amor sin Barreras, ha sido interpretada en más de 43 países en idiomas distintos, y eso es como una característica que cuando uno la va a escuchar representada en otro lugar, siempre se hace traducida al idioma de la gente que la va a ir a escuchar, lo cual la hace un poco más accesible quizás para ir a escuchar una ópera que siempre está en italiano o en alemán o en francés. Un poco más complejo y siempre hace falta algún subtitulado, sobretitulado, pero en el caso de las comedias musicales siempre se hace en el idioma local. Bien, vamos a seguir con dos de los musicales más conocidos. El que viene a continuación se llama Cats y ocupa el puesto número 4 como obra de mayor permanencia en Broadway. No recuerdo ahora la cantidad de miles de funciones, pero son muchísimas. Creo que la primera vez que estuvo 19 años sin pasar de cartel. Esto es un estreno para nosotros, lo vamos a hacer por primera vez. Y una característica que siempre tienen los musicales, para los que también participamos tocando en ellos, es que los autores suelen utilizar muy frecuentemente cambios de tono, que quizás para alguien que lo está escuchando no significa demasiado, pero para nosotros significa como que va cambiando mucho la forma en que tenemos que pensar las escalas. Y particularmente este arreglo que viene a continuación es un desafío en ese sentido, ya que tiene muchísimas modulaciones y cambios de tono. Bueno, esperamos que lo disfruten. Una suite del musical Cats, de Andrew Lloyd Webber.
Thank you.
al final, como les decía, es el número que tocamos de Cats, ocupa el puesto número 4, mayor permanencia en el escenario, con mayor cantidad de representaciones. La que vamos a tocar ahora ocupa el puesto número 2, y es un musical que se llama Chicago, que narra un poco la historia de un grupo de delincuentes al principio de los años 20 y cómo utilizan los medios para transformarse en una especie de estrellas. Es un musical que particularmente utiliza muchos elementos de jazz de esa época y bueno, resulta como bastante interesante y desafiante tocarlo para ustedes esta noche. Una suite entonces de Chicago.